separado de Natalia desde hace meses y no lo ha dicho Natalia? ¿Por qué sigue vendiéndonos una imagen de esposa ideal, de cara bonita, cuando están separados? El que crea que me va a cambiar se equivocó. Que yo voy a cambiar y que para que una gente se sienta bien, que voy a dejar mi loquera y toda mi vaina. Se equivocó. A otro perro con ese hueso. Chino Miranda y Natalia Arao se separaron en noviembre del 2021. Desde ese momento, Natalia ha recibido un sinfín de señalamientos, asegurando que ella dejó al cantante cuando más la necesitaba. Desde hace varias semanas se ha estado especulando que Chino realmente se encuentra muy, pero muy mal. Su situación se volvió más delicada como consecuencia de la neuropatía periférica que él tuvo en el 2020 después de haber dado positivo a la enfermedad mundial. Los rumores acerca del estado de salud de Chino se han intensificado, ya que se sabe muy poco del cantante desde septiembre del 2021, cuando él, a través de redes sociales, anunció su retiro del espectáculo. Y es que recientemente Natalia presumió en su cuenta de Instagram que ella la estaba pasando increíble en Miami junto con el hijo del cantante. Una seguidora la cuestionó de por qué ella está viviendo una vida tan normal y perfecta cuando su ex esposo casi está partiendo de este mundo. Natalia no se iba a quedar de brazos cruzados, así que le explicó a esta persona que Chino y ella ya no están juntos desde hace un tiempo. Natalia escribió que desde el día 1 en el que Chino dio positivo a la enfermedad mundial, ella estuvo a su lado. En un comentario respondiéndole a esta persona, Natalia escribió: primero, él y yo estamos separados. Segundo, como que tienen memoria corta. Desde el día que cayó en cama en 2020 hasta octubre del año pasado estuvimos juntos. El 2020 fue el tiempo más crítico y difícil para él, y ahí estuve a su lado, apoyándolo en todo. Ahora él está bien y trabajando en otro ámbito de su vida que no es el físico. Déjenlo en paz. Si no quiere aparecer y tomarse un tiempo para él, respétenlo. Y si quieren saber más a detalle, escríbanle a la mamá y que ella misma se los diga. Bendiciones para ti. Otra persona respondió a este comentario de Natalia, haciendo énfasis en que muchísimos, muchísimos medios de comunicación han asegurado que Chino está muy delicado. Por esto, Natalia rompió el silencio y dijo lo siguiente: no, reina, esas noticias ya no saben qué decir. Él está bien, él no se está muriendo, está trabajando en otro ámbito de su vida para regresar con todo. Sin embargo, los reclamos y señalamientos hacia Natalia no pararon. Hubo personas que ahora también la señalaron de supuestamente haberse quedado con toda la fortuna del cantante. Ante la magnitud de esos comentarios, Natalia no se quedó de brazos cruzados y nuevamente le respondió a esa persona diciendo: la gente como tú, que cree cualquier cosa que dicen, y más medios amarillistas y personas que necesitan atención, es que este mundo está como está. Y sí, yo creo fielmente en eso. El karma existe y todo lo que das regresa multiplicado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.